El subteniente de las Fuerzas Armadas, Elvin Chambi, fue detenido por la policía durante este fin de semana por la supuesta violencia doméstica en contra de su pareja, Dania Chambi. La víctima se encuentra en estado de gestación y, según la denunciante, el militar le habría pedido que se practique un aborto. Sí, él ha prestado su declaración, más la declaración de la víctima, y por los hechos denunciados, el Ministerio Público requirió la aprehensión de esta persona que hoy va a ser puesta a conocimiento juez cautelar. Generalmente estos casos se dan por dos situaciones, motivos pasionales y el estado de ebriedad. En esta situación, el caso del militar denunciado es sí, es de estas dos condicionales. Por su parte, el comandante general de la policía informó que se están incrementando los casos de violencia intrafamiliar. Definitivamente eso nos preocupa, porque si ustedes revisan las estadísticas, en cuanto a inseguridad y cuanto a hechos, se hace un balance, prácticamente una mayor, más del 60-70% son casos de violencia intrafamiliar, que definitivamente se dan en lo más íntimo del seno de la familia. Por ende, siempre una reflexión a los padres, una reflexión a la familia y sobre todo dejar de lado ya la parte del pensamiento machista que los hombres tienen todavía, que hace de que tengamos este tipo de problemas.